Hola chicas, bienvenidas a este video tutorial. En esta ocasión vamos a hacer este hermoso par de aretes que vemos aquí. Les dejé enlistados en los comentarios, en la caja de comentarios de este video, los materiales que vamos a utilizar para hacer estos aretes. Me da mucho gusto saludarlas nuevamente por acá. Entonces vamos directamente con el tutorial. Vamos a ponernos manos a la obra, chicas. Gracias. Ok chicas, entonces vamos a comenzar. Para iniciar vamos a necesitar 90 centímetros de alambre calibre 24, que aquí ya tengo listos, y vamos a comenzar por hacer esta pequeña asa de aquí de arriba para poder ponerle nuestro gancho para arete. Entonces vamos a hacer una asa no muy gruesa para que no se note demasiado cuando la hayamos puesto en nuestro arete, ¿ok? Y vamos a cerrar dando tres vueltas. Donde terminamos cortamos y aplanamos. Ok, entonces ahora vamos a meter nuestra perla y ahora lo que necesitamos es tener en cuenta que desde donde comenzamos a poner nuestra perla hasta donde vamos a comenzar a poner la primera gota, tiene que haber una distancia de 2 centímetros exactamente. Entonces lo voy a medir. Vamos a colocar nuestra gota. Y vamos a tomar esa distancia, 2 centímetros. Para que nuestros aretes queden lo más similar, es muy importante que utilicemos la regla. Entonces aquí en los 2 centímetros vamos a comenzar a fijar la gota. Vamos a dar nuestra vuelta de bisel por enfrente. Se fijan cómo la estoy pasando por enfrente de la vuelta de fijar. Vamos a hacer un segundo bisel. Este tiene que pasar por detrás del bisel anterior. Y nos queda así. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ponerlas de los lados, pero necesito primero alejarme un poco de la vuelta anterior, como lo hice aquí. Con tres vueltas es suficiente. Ok, así está bien. Entonces aquí colocamos una segunda gota. Y la colocamos en ángulo, así, en inclinada. Y aquí comenzamos a fijarla. La fijamos. Dejamos aproximadamente unos 4 milímetros de la base a donde estamos colocando esta gota. Entonces, por enfrente, al igual que en la gota anterior, paso mi bisel y le hago un segundo bisel. En esta ocasión si tiene que quedar por la parte de atrás del bisel que hice anteriormente.
Ok, entonces ahora que ya lo fijé, voy a dar una vuelta sobre la base de esta manera. Voy a salirme del otro lado y justo aquí voy a comenzar a colocar la tercera gota. Vamos a poner la distancia que vamos a tomar. En este caso vamos a tomar en cuenta que quede a la par con este. Entonces lo coloco que quede a la misma distancia y lo fijo. Y repito lo mismo que con las gotas anteriores, le hago un segundo bisel. Ok, entonces ahora doy una vuelta sobre la base. Una vuelta más. Me paso a la parte de arriba para comenzar a hacer el bisel de esta manera y ahora sí hago el bisel de la perla . Este lo vamos a hacer completo, ok, no vamos a pasarlo por en medio. De esta manera. Ok, y después vamos a continuar poniendo, al igual que en este diseño, vamos a hacer un bisel de bolita de chapa de oro. Voy a colocar este bisel alrededor de mi perla, por detrás del bisel que hice anteriormente. Voy a dar una vuelta sobre la base. Voy a sacar estas poquitas de perlas que me sobraron, de gotitas. Entonces, cuando estamos de esta manera, necesitamos colocar un tercer bisel, que en este caso va a ser de coiling. Entonces necesito tomar la medida. Para esto lo coloco alrededor. Y corto donde tomé mi medida. Y comienzo a darle forma a este bisel de coiling. Lo acomodo con mis dedos. Me sobra un pedacito, este.
Entonces necesitamos quitárselo para que quede perfectamente bien elaborado nuestro diseño. Tomarnos el tiempo para hacer que queden los biseles a la medida exacta hace que nuestro diseño se vea muchísimo más bonito. Okay, entonces aquí ya quedó bien la medida. Voy a fijarlo y lo acomodo donde quiero que quede. Ok, entonces, para que quede con mejor acabado, lo que voy a hacer es cubrir las vueltas que dimos en la parte de arriba colocando una bolita de chapa de oro. Y a esta bolita la voy a colocar donde la necesito y le voy a hacer un bisel. Simplemente rodeándola. ¿Se fijan cómo queda? Entonces ahora para fijarlo voy a dar una vuelta aquí en el asa. Y listo. Corto lo que me sobró. Aplano aquí donde corté. Y este tenemos que acomodarlo para que quede así. Entonces ahora ya solo necesitamos ponerlo en nuestro gancho para arete. Yo voy a utilizar este. Abrimos aquí el asa que tiene. Y colocamos el arete. Entonces aquí está nuestro par de aretes, súper lindos. Y listo, chicas, entonces así es como quedan nuestros aretes, miren qué hermosos. Espero que les haya gustado este tutorial, que les sirva mucho. Les comento que pueden hacerlos en cualquier combinación de colores. Por ejemplo, a mí se me hace que quedarían muy lindos con este color perla. Y le podemos combinar, en lugar de gotas verdes, podemos ponerle una gota color champán o una gota rosa, así como rosa cuarzo, se ve bien bonito. Podemos utilizar un ágata de cualquier color y ponerle colores que le combinen de gota. Por ejemplo, este se le vería lindo a esta ágata. Entonces ustedes pueden ponerse creativas y pueden hacer muchas variantes de este diseño. Incluso pueden hacerlo también un dije. Las ideas pues ya son infinitas, ¿no? Ustedes pueden aplicar su creatividad y hacer diferentes estilos de este mismo tutorial que les acabo de mostrar. Al final de este video les voy a dejar unas fotos de los accesorios que vamos a crear en mi curso el próximo lunes 16 de abril, al cual todas están cordialmente invitadas. Me daría muchísimo gusto saludarlas por allá. Vamos a aprender una técnica padrísima para hacer accesorios. Entonces me despido. Muchísimas gracias por ver este tutorial. No olviden suscribirse y activar la campanita para que reciban notificación una vez que yo haya subido videos todos los miércoles. Muchísimas gracias, chicas. Que tengan un excelente y bendecido día.